el Museo de las Artes Populares le da la bienvenida a uno de los más grandes historietistas de México, al jalisciense José G. Cruz, que este año cumple el primer centenario de su natalicio. El editor y autor de miles de historietas, así como creador de las emblemáticas tiras cómicas del Enmascarado de Plata, tuvo influencia no solo en nuestro país, por lo que realizarle un homenaje era imprescindible, según detalla Jaime Aurelio Casillas, curador de la exposición. Su aportación más importante a la historia del cine, de la historieta mundial, es la creación, la combinación de la técnica del dibujo con fotografías. Esa es la gran invención. Y después, su gran invención es la fotonovela. Y es más conocido por crear la revista El Santo, El Enmascarado de Plata, que nació en 1954. La exposición consta de elementos biográficos de José G. Cruz, así como sus primeros acercamientos a las tiras cómicas de los años 30. De igual manera, elementos personales que ayudaban a su trabajo diario, como una máquina de escribir, donde se tejían diariamente los argumentos de El Santo. Para su hija Griselda Cruz, esta es una oportunidad para que el público se acerque al trabajo histórico de aquel que, asegura, inició en la lectura al pueblo mexicano. Y desgraciadamente desde el 82, que fue cuando se cerró Ediciones José G. Cruz, pues ya pasaron muchos años, en sí se murió todo el trabajo que mi papá hizo durante 40 años, fue casi que enterrado. Y creo yo que hay mucho por conocer, mucho porque las nuevas generaciones sepan realmente la base, no nada más de la historieta, sino de lo que contribuyó a una cultura popular completa en México. La exposición consta de 350 piezas y será inaugurada este jueves 6 de julio en el Museo de las Artes Populares. Estará disponible para el público en general hasta el próximo mes de agosto. Con imágenes de Antonio Campos, Señal Informativa, Alicia Presa.